In the next few in a few weeks, I'll probably be dead. Who camp is supposed to break you down? I'm here to build you up. That's the question every Marine asks themselves. Ahí lo ven. El protagonista encuentra una fuerza inesperada, camaradería y apoyo después de inscribirse en el cuerpo de infantería de Marina. Y uno de los participantes en the Inspection es Raúl Castillo, un actor mexoamericano. Uh -huh. Es un orgullo tenerte aquí en el estudio con nosotros. Bienvenido. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Un orgullo estar. Primero que todo, hoy es día de elecciones, hay que hablar de eso. Sé sí. que tú ya votaste. Sí. ¿Por qué es tan importante para ti participar en estas elecciones? Bueno, como hijo de inmigrantes, primera generación en los Estados Unidos, para mí siempre fue una, un privilegio. Entonces yo voté, ya sabía que iba a estar aquí en, eh, promocionando la película y yo vivo en Nueva York, entonces fui a early voting y ya voté la semana pasada. Aprovechaste el momento para participar, sí. para hacer que tu voz Así se escuche. Es. Así que hablemos ahora de esta película, The Inspection, que es uh -huh. una película verdaderamente fantástica, que nos da una lección de vida. Uh -huh. ¿Qué fue lo que te atrajo a esta cinta? El guión. Fue un guión muy, muy único, muy, este, muy entretenido. Entre entre entretenido entretenido gracias sí. y, pero, pero con un mensaje con un mensaje muy bonito está basada en la vida real en, en la vida en las experiencias de nuestro director él eh, fue expulsado de su casa por su sexualidad pasó 10 años uh, como homeless y luego se alistó a los marines y sirvió sí, sí en los marines ocho años y este eh, la, la película está basada en su tiempo en el campo de entrenamiento y tu papel es rosales Así tu... es Tienes un papel clave en esta cinta. Así es. Cuéntanos un poco sobre Rosales. Rosales eh, ve en French, el personaje de Ellis French protagonizado por Jeremy Pope. Creo que ve potencial. Eh, eh, como, como dijeron, está, fue rechazado por todos, pero Rosales ve en él un líder y ahí le da el apoyo que necesita para sobresalir. Hay que hablar un poco sobre tu carrera porque ya has logrado hacer un hombre en Hollywood, eres un actor mexico como bien mencioné. ¿Qué fue lo que te interesó de la actuación y a qué edad empezaste? Empecé en, en, a los 14 años, apenas. Eh, mi, mi primera clase de, de, de teatro, en, sí, en high school. Y luego, no sé, fue algo que siempre me gustó, como te, te mencioné, era, soy el sándwich, es lo que me, <laughs> me llaman mamá, tengo un hermano mayor, una hermana menor yo soy el en medio creo que necesitaba la atención entonces subirme al escenario fue algo que siempre me, me, me atrajo y es algo que vino natural o tuviste que trabajarlo no dice mi mamá que me encontraba en el closet jugando con mis monitos y inventando ahí escenarios entonces para mí siempre fue usar mi imaginación y para uh, crear historias fue algo muy nat muy natural sé que vives ahora en Nueva York sí. participas también como eh, actor de teatro para ti cómo es estar en el escenario cómo es diferente de filmar una película a mí me encanta trabajar con la cámara uh, con el con el crew con todo el, el grupo de, de, un, de una película pero estar con el público en vivo es algo muy único y como empecé el teatro llevaba ocho años de no presentar en el escenario entonces eh, se, se, se presentó esta, esta oportunidad, esta obra American Televisions, por un dramaturgo también fronterizo, del de, de Paso Juárez. Una, una obra muy poética, muy única y muy bella. Un personaje muy interesante. Pues, fue una experiencia muy, muy, muy bonita, regresar al teatro. Y sí que tienes mucho talento. Mándale un mensaje al público que nos está viendo ahorita. ¿Por qué deben ver The Inspection? Es una película muy inspiradora. Uh, es en, el, en, en la tradición de películas inspiradoras como rocky uh -huh. uh, y, y creo que van a van a es una, una drama pero tiene mucho sentido de humor y, y es muy carismática la, la película y se estrena en el teatro el 18 de noviembre así, así que hay que ir a verla raúl castillo muchas gracias por habernos acompañado en gracias vivo aquí todo. en el estudio de noticias telemundo mediodía y muchos éxitos para ti muchas gracias.